¿Cómo están mis coquetos piscis? Por ahí me acordé de mi nieta Janet, que es toda coqueta ella. A ver, mis angelitos, vamos a ver cómo me les va a ir este mes. Como ya lo dije, los signos de agua van a andar, pues no es que vayan a andar de mal humor, más bien cambiantes. No es que estén enojados con la gente no es que les moleste la gente que está alrededor de ellos, más bien es una pelea que van a traer con ustedes mismos. No van a estar conformes con muchas de las situaciones que tienen a su alrededor. De repente se van a preguntar por qué ceden siempre. De repente van a estar diciendo es que esto me está pasando porque yo lo estoy permitiendo. Y va a ser una guerra de sentimientos que va a tener Piscis pero consigo mismo. Esto es malo. No, para nada. Yo creo que un buen comienzo, mis ángeles, para empezar a salir de problemas, es reconocer qué es lo que nos está pasando, el darnos cuenta que tenemos problemas y sobre todo preguntarnos por qué. Porque cuando comenzamos a preguntarnos por qué me está sucediendo tal o cual cosa, es cuando comenzamos a buscar respuestas y es la manera más rápida de salir de esos problemas señal de que comienzan a interesarse en sus vidas mis angelitos aquí lo malo es que de repente pues sí pueden ser un poquito pues sí groseros con la pareja con los hermanos con mamá con papá con los amigos no tanto porque la otra persona me les haga algo, como ya dije, es más bien una cosa que van a traer ustedes. Así es de que comienzo este video, mis angelitos, pidiéndoles que sean muy conscientes de qué persona tienen enfrente de ustedes. No vaya a ser que toque que es su jefe o su suegro o una persona que me les pueda traer problemas después de que se sientan ofendidos por ustedes. Primero vamos a concientizar a quién tengo enfrente y después mis angelitos mis palabras que tanto pueden herir a esta persona. Si andamos muy tensos, mejor nos quedamos en nuestra casa o definitivamente nos inventamos un pretexto y sabes qué? Regreso al ratito porque en este momento tengo algo que hacer. Eh, una mentira piadosa para evitar que sean groseros. Los cambios de humor los van a traer los tres signos de agua, tanto los escorpiones como cáncer y ustedes, para que no vayan a decir es que abuela, siempre me estás regañando y siempre estás diciéndome cosas. No, en realidad es para los tres. Solamente que aquí acuérdate que, pues digamos que van en diferentes concentrados. Tú yo creo que de los tres eres el más bondadoso, el más flexible, pero cuando te agarran enojado yo creo que eres el peor de los tres. Ya lo hemos conversado en otras ocasiones, es como los pececitos dorados, todos simpáticos, gorditos y adorables que los vemos en las peceras y podemos durar horas y horas viendo a esos adorables peces pero cuando te hacen enojar nombre mis ángeles nada más escuchamos de fondo aquella película de tiburón si se acuerdan esa de tun tun, 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 tun así están ustedes mis angelitos y como no queremos escuchar esa canción pues mejor mis ángeles aportarnos bien a quedarnos en casitas si y andamos de muy mal humor y vamos a evitar confrontaciones este mesa como de lugar. Y bueno, hablando de nuestra casita para los casados, sí, 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 esos pececitos hermosos que tienen pareja, mis ángeles, mucho cuidado, por favor, que la pareja no les pague ese conflicto que traen ustedes. Las parejas, acuérdense que son para, pues, apapacharlos y que nos apapachen para tratarlos bien y que nos traten bien. ¿Cómo? ¿Cómo que a ti no te tratan bien? Pues mis angelitos, si no nos tratan bien, ahora sí que estas muñecas y estos muñecos me cambian de aparador, que no están los tiempos para andar aguantando gente. Pero si tenemos una buena pareja y nosotros andamos de malas, vamos a tener mucho cuidado este mes de que la pareja no nos pague los platos rotos, mis ángeles. Vamos a controlarnos un poquito y si tenemos ganas de llorar que se les va a estar dando muchísimo a los tres hermanitos de agua Vamos a tratar de no hacerlo delante de nuestra pareja para que no se malentiendan las cosas. Los que tengan más confianza con su pareja, pues sentarse a platicar, mira, no me siento muy bien. Estos días me siento muy presionada. Si me ves que actúo de una manera rara pues no lo tomes personal, no es contigo, es conmigo, apóyame, por favor este mes necesito que me abraces, que me apapaches, que me consientas y se vale pedirlo, ¿eh, mis ángeles? Se vale, porque yo veo que eh, las parejas luego piensan que no, que ya como son pareja, pues ya no se pueden poner chiquiones, ya no pueden de repente, pues decirle a la pareja que están tristitos, o sea cosas que cuando andamos de novios sí hacemos. Este mes mis angelitos vamos a dejar la vergüenza por ahí tirada y vamos a ser bien sinceros con nuestra pareja. Si no nos sentimos bien lo decimos. Acuérdense mis ángeles que es mejor hablar a tiempo que tener que dar mil explicaciones después. Bueno por otro lado ustedes también son de los signos que van a tener que cuidarse mucho de las intrigas y y de la calentadera de cabezas. Sí, sí. Cuando digo calentadera de cabezas es que me les dé el mitote de sus parejas y ustedes en lugar de reflexionar, oye, ¿y será cierto? No, no, pues si llega temprano diario, ¿cómo me va a estar engañando? O no, 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 mi pareja es tal, 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 y de ninguna manera puede ser como me están diciendo. Pero con eso de que van a andar un poquito sensibles, sí es muy posible, mis ángeles, que caigan en este tipo de provocaciones. Mucho cuidado, mis ángeles, con andar reclamando cosas de las que no tienen la seguridad. Acuérdense de lo que yo siempre les digo en este canal, mis pececitos. Si ustedes tienen las pruebas de lo que van a decir, adelante. Si no, mis angelitos, calladitos nos vemos más bonitos. Y si no podemos nosotros decir que vimos o escuchamos, escuchamos nosotros simple y sencillamente no ha pasado nada Pisis es muy bonachón y generalmente pues la gente que me lo rodea a veces no es tan bonachona mucho cuidado mis angelitos con andar escuchando personas malintencionadas sí sí esas personas que tienen su vida patas para arriba y como ven que ustedes tienen una vida agradable, pues les gana la envidia y luego ahí andan intrigando. Me cierran los oídos a chismes y vamos a ahorrarnos problemas con las parejas. Si ustedes logran eh, controlar sus estados de ánimo, si se sientan a dialogar con sus parejas de cómo es que se sienten, lo más seguro es que tengan un buen mes. Por supuesto que van a tener que arreglar algunas situaciones, sobre todo hablando de temas económicos de cómo se está gastando el dinero de qué cosas no han pagado de cómo van a hacer para salir adelante y estos temas generalmente causan mucho estrés dentro de la pareja pero yo confío en que Piscis va a estar muy consciente muy juicioso y van a poder llegar a arreglos que sean buenos, no solamente para lo que es su casa, mis ángeles, sino a nivel personal, a ponerse de acuerdo. Pero bueno. Para los casados los primeros días del mes van a ser los pesados, es decir, la primera semana. Después ustedes van a ver cómo se les va quitando lo intensos, van a comenzar como de costumbre, sexy, románticos, tiernos y adorables como ustedes son normalmente. Pero los primeros días del mes y muy atentos, mis ángeles, a no ser groseros y sobre todo a no mandar una... Información equivocada a la pareja, haciéndolos creer que son ellos los del problema cuando no es así. Pero bueno. ¿Y los solteros cómo van a estar ustedes? Bueno, pues ustedes también los primeros días un poquito inestables pero adorables, mis ángeles. Ahora sí que los Piscis van a traer a Cupido sentadito en su hombro izquierdo dispuesto a aventar flechazos a cualquier persona que les pase por enfrente que van a decir, oye, pero mira nada más que adorable ser. Y sí, mis ángeles, porque van a andar muy adorables. Este mes, mis angelitos, no desdeñen las invitaciones que me les hagan a salir. Permitan que me les presenten algunas otras personas que no solamente me les van a servir en el sentido de amistades, mis ángeles. Muchas de esas personas que ustedes acepten conocer todo el mes de mayo me les van a abrir el camino, sobre todo a nivel profesional. Acuérdense, mis ángeles, que no podemos vivir aislados como hongos hay que hacer amistades. Yo sé que en estos momentos, pues la situación no está como para andarnos relacionando mucho o andar en la calle, pero mis angelitos, como le decía hace unos momentos a otro de los signos, ya se me olvidó a cuál, en estos momentos a ustedes lo que les sobran son formas de comunicarse con otras personas o de conocer a otras personas sin tener contacto. Por supuesto hablo de comenzar relaciones mis ángeles de amistad. Como les decía en el video del intro, este mes va a haber muchas personas buscando jugar con otras personas, aprovecharse no solamente en lo sentimental, también en lo económico. Así es de que tenemos que cuidarnos y esto pues es... Igual mis ángeles cuando nos presentan a alguien o conocemos a alguien, no podemos confiar a la primera. Hay que darnos nuestro tiempo y sobre todo en relaciones virtuales con mayor razón, nada de andar entregando el corazón, dando números de tarjeta, etcétera, etcétera. No saben en quién están confiando. Yo escucho mucho sobre todo de mis angelitos que me escriben esas situaciones de que es que me engañó y a mí no me gusta mentir. Yo le dije todo de mí, mis ángeles, ¿cómo van a decirle todo de ustedes a una persona que no conoce, no saben quién es? Aquí en Internet les pueden decir que son Peter Pan y vayan ustedes a saber si es cierto. Ah, es que ya lo vi en la cámara, sí, y cómo sabe si no salió la esposa o en un momento dado el marido, algún lugar, estaba solo en ese momento o solo y les dio cámara. Ya, y ay, mira, soy soltero y sin compromiso, si es una mentira esos cuentos chinos demándame dinero porque estoy arreglándote los papeles y demás muy atentos este mes mis ángeles sobre todo los solteros porque pues ustedes mis angelitos este mes por los asuntos que ya platicamos al, al inicio de este video se me pueden sentir un poquito solitos y pues ahora sí que tipo ambulancia mis ángeles levantar de todo y lo primero que se les atraviese y así no va la cosa cuando andamos buscando una relación Las personas deben de tener cosas similares a nosotros y deben de ser personas, mis ángeles, que nos agraden en muchos sentidos, no de que ya me urge y no quiero estar solo. La soledad es mal consejero y este mes muy atentos, sobre todo en relaciones virtuales, relaciones en redes sociales, etcétera. Muy atentos, mis ángeles, que no vayan a jugar con esos corazones y sobre todo que no me los vayan a estafar. Fuera de esto, pues disfruten el mes de mayo, mis angelitos, porque pueden tener sorpresas bien agradables los solteros. Y si ya tienen vista alguna persona que ustedes sepan que no me les va a fallar, una persona en la que pueden confiar, adelante, que van a estar muy bendecidos en cuestión de amores. Y bueno, en el tema de la salud, mis angelitos, ustedes van a andar muy ansiosos. Hay que tener cuidado de que el estrés no nos mande a la camita con migrañas o que de repente nos resfriemos. El Cuerpo, mis angelitos, de alguna manera trata de sacar el cómo nos sentimos. Vamos a tratar de distraernos si vemos que de repente nos estamos deprimiendo mucho. Hay que llamar a una persona que nos haga reír, una persona con la que nos, nos sintamos cómodo. O más fácil, mis ángeles, algún programa que les guste en la televisión que me los haga reír. La risa es la mejor medicina que hay para la depresión. Lo que tenemos súper prohibido este mes mis ángeles es la gente tóxica esa gente lo más lejos que puedan de ustedes. Yo sé que en este sentido yo les insisto bastante, mis angelitos, pero créanme que se los digo por experiencia cuando estamos rodeados de gente tóxica tarde o temprano nos afecta cuando queremos que nos vaya bien, nos rodeamos de gente positiva y este mes piscis va a estar muy bien de salud siempre y cuando. Me cuide sus niveles de estrés. Cuando una persona está muy estresada, mis ángeles se enferma si no es de una cosa de otra. Y en estos tiempos, en los que estamos pasando por tantas cosas, pues es muy importante que estemos bien de salud, mis ángeles, porque si estamos mal no trabajamos y si no trabajamos cómo pagamos cuentas. Como de costumbre a Pisces le voy a recomendar que si tiene, no sé, el mar cerca o algún lugar donde haya agua, vayan, siéntense un ratito, sáquense los zapatos, caminen sobre la tierra o la arena mojada y se van a sorprender de lo bien que se van a sentir, mis ángeles. Si viven dentro de la ciudad, y tienen algún espacio que sea jardín, igual mis ángeles, vamos a quitarnos los zapatos y a caminar sobre el pasto mojado, eso nos ayuda mucho a descargarnos. Y bueno, ¿por qué no compartir una tacita de café, de té, un refresco, una copa de vino, qué sé yo, con algún amigo con el que podamos platicar, hablar de cómo nos sentimos, de cuáles son nuestros planes? Desahogarnos siempre va a ser bueno. Aunque mis ángeles, también a ustedes les recomiendo, hay que cerrar el pico con cosas muy privadas, salvo que sean personas que no les afectan en absoluto porque no están cerca de ustedes o son personas que pues no necesariamente son amigas, no los conocen, no tienen que ver nada en su entorno, okay, si es gente que está en su entorno, amigos muy cercanos, familia, etcétera, lo privado es privado y se lo guardan porque eso se transforma en armas a la larga. Ay, quiten esas caras, mis ángeles, de verdad. Muchas veces tenemos un súper amigo o una súper amiga, le confiamos todo y el día que se pelea con nosotros, esa persona ya no siente que tenga la responsabilidad. De guardar nuestros secretos y ahí sí, mis angelitos, agárrense. Porque me les van a sacar todos los trapitos sucios. Y ni modo que digan, eres mi amigo y me traicionaste. Si ya no son amigos, mis ángeles, mejor lo privado se lo guardan. Sí, ya sé, la abuela es muy mal pensada. Pero más vale prevenir que lamentar, ¿eh? Así es de que miren, piquito de cera. Y bueno, hablando de piquito de cera y de mantener la boquita cerrada, en el trabajo, mis angelitos. Pues este mes, eh, la gente de Pisces va a estar muy ocupada. Mis ángeles, primero que nada les voy a decir que el que a dos amos sirve con alguno de los dos queda mal. Si tienen más de una ocupación, mis angelitos, les va a costar mucho trabajo sacar adelante sus dos ocupaciones, van a sentirse bastante fatigados, elijan una este mes en la que realmente se dediquen, una a la que le pongan muchísimas ganas porque también Pisis necesita descansar no solamente nos podemos eh, dedicar como máquinas a trabajar hay que darnos un tiempo para nosotros mis ángeles, en el trabajo hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, por eso les decía que hablando de piquito, de cera porque el ambiente del trabajo puede estar un poquito denso y esto, mis angelitos, puede hacer que algunas palabras que ustedes digan, alguna conversación casual que tengan con alguien a la que ustedes no le den importancia, vaya y se comente totalmente distinto a como ustedes lo dijeron. Los chismes van a estar a la orden del día. Y pues Piscis no sirve para ese tipo de problemas. A ustedes no les gustan los enredos, no les gustan los mitotes y la mejor manera de no meternos en ellos es mantener la boca cerrada. Sobre todo si se trata de jefes o compañeros de trabajo, algún comentario que te hagan que tú digas a poco sí. Ay, pues a lo mejor sí es cierto. Esa persona no va a decir dijo que a lo mejor sí es cierto. Esa persona va a decir, no, dijo que era cierto y me lo afirmó. Vamos a mantenernos lejos de los chismes. Si nos comentan algo de algún compañero o de uno de los jefes, como siempre les digo, mis angelitos, sabes que no tengo idea de qué me estás hablando, ya me voy porque me están esperando o estoy muy ocupado, o sabes que no me interesa el tema, no quiero saber nada de la vida privada de, o no me interesa si está trabajando bien o mal fulano de tal, no te ofendas pero no me gustan ese tipo de comentarios tan tan... Este mes, si PC se me orienta a sus resultados y evita perder el tiempo con los compañeritos del trabajo que no tienen nada que hacer, puedes ver beneficios económicos que no tenías contemplados. Posiblemente algunas cosas que ya estaban por ahí muertas, que ya las dabas por cerradas y olvidadas, revivan mis ángeles y esto me les puede traer ganancias económicas. Sin embargo, va a haber otros aspectos de tu vida profesional donde tú vas a sentir que no estás avanzando lo suficiente. Esto va a ser los primeros quince días del mes. Después no te preocupes, las cosas van a empezar a caminar lento, pero van a empezar a caminar. La cosecha, no te digo que la vas a recoger ahora en mayo, pero sí junio, julio, vas a empezar a ver cómo se comienza a levantar el año. Simplemente hay que ser pacientes. Cuando sembramos un campo, mis ángeles, no están ahí nuestros resultados de un día para otro. Es un proceso y de esto ya lo hemos comentado en otros videos, mis ángeles, hay que preparar nuestra tierra, hay que poner la semilla, hay que regar esas semillitas, hay que cuidar nuestras plantas. Es un proceso, no es nada más, ya puse la semilla y mañana la recojo. Vamos a trabajar con alegría y puedes estar seguro que tus resultados los vas a ver, pero necesitas mantenerte paciente. Y en calma, mis ángeles, no dejamos de trabajar y nos preocupamos un poquito menos, porque el estar muy preocupados en ocasiones hace que sintamos más pesado el trabajo, mis ángeles. Los que estén buscando trabajo, tal vez no sea el mejor de los meses para encontrarlo, pero sí algo encontrarán, mis ángeles. Simple y sencillamente, pues hay que acomodar nuestras expectativas al tiempo que estamos viviendo. Porque muchas veces queremos tener determinados puestos para los que en este momento, pues no hay vacantes. Así es de que vamos a organizarnos, mis ángeles. Ustedes van a estar con muy buenas ideas este mes de mayo. Así es de que si se les: les ocurre algún tipo de negocio donde no tengan que invertir grandes cantidades de dinero y que lo puedan realizar desde su casa, pues nada pierden con intentar mis ángeles, lo único que les puede pasar es que me les vaya bien. Pero sin olvidar, mis angelitos, que todo lleva su tiempo, ¿eh? No quieran resultados inmediatos y créanme que sí los van a ver, pero no inmediatamente. Paciencia y me les va a ir muy bien. En el tema del dinero, mis ángeles, como ya les comentaba, lo más seguro es que no me les vaya mal económicamente. No estoy hablando de que tengan dinero para aventar para arriba. Pero sí van a estar tranquilos en el aspecto económico. Van a tener que ajustar algunas cosas como todos mis ángeles. Yo ahorita, salvo la gente que es millonaria o rica, dudo que haya personas que no estén pensando cómo van a pagar una factura o que van a tener que reajustar algunas cositas. Nada que te deba de preocupar de más. Ahora sí mis angelitos, que si no depende de nosotros, lo único que nos queda es reajustar nuestro presupuesto para hacer que nos rinda el dinerito. Pero mal no van a estar este mes. Ahora sí que como les digo, va a depender mucho de ustedes. Y bueno, mis angelitos, con la familia aquí sí. Yo sé, mis angelitos, que a ustedes no les gusta ver a nadie malvado ni tampoco estarle viendo lo puro malo a la gente. Sin embargo, este mes, mis angelitos, van a tener que poner los pies en el suelo y ver a la gente tal cual es para que se ahorren malos entendidos y desilusiones sobre todo. Fuera máscaras este mes de mayo, mis ángeles, si no intentemos ver a la gente con ojos de amor, porque esto lo único que va a hacer es metérmelos en problemas. No pueden confiar en todo el mundo, no pueden ayudar a todo el mundo y no pueden tampoco estar disculpando a todo el mundo. A cada persona dale el valor que tiene. Y no metas a tu vida personas que tú de antemano sabes que te pueden traer problemas, pero como son tu familia o como son amistades tuyas, pues ay no, ¿cómo les vas a hacer esa grosería? Este mes de mayo no te va a venir nada mal a hacer una limpia de amigos y familiares que tú sepas que son tóxicos, que son nocivos para tus relaciones. Me refiero a ese amigo o esa amiga que tú sabes que habla el mal de ti, me refiero a ese pariente que solamente te ve lo malo. A esas personas yo no digo que les dejes de hablar o los cortes totalmente, pero sí mis ángeles caminen con precaución con esas personas. Aprendan a escuchar a la gente que los quiere, a la gente que los respeta, a la gente que les ve lo bueno. Y los comentarios de gente que no nos ve tan bien, de gente que sabemos nosotros que no es del todo sincera, de esos familiares, ya sean hermanos, mamá, papá, primos o lo que sean, que siempre nos están bajando la moral, diciéndonos, uy, no, ni intentes eso porque no te va a salir bien. Ay, vas a hacer tal cosa. No, fíjate que la hija de mi comadre ya trató y nomás no le salió. Que le vas a decir a fulana que sea tu novia. No, fíjate que ya intentó fulano y perengano. Que son mejores que tú, y les dijo que no. Esa gente, mis ángeles, no les digo que se les alejen totalmente si los estimen, pero sí hay que bloquear a esas personas sobre todo este mes, mis ángeles. Este mes ustedes van a andar sensibles y, por lo tanto, necesitan, mis ángeles, rodearse de gente que me los haga felices. Sobre todo los primeros días del mes que van a andar un poquito más sensitivos, más emotivos. Vamos a tratar, mis ángeles, de alejarnos de la gente que nos hace infelices y vamos a rodearnos de gente positiva que es así, nos va a hacer muchísima falta este mes. Van a estar también ustedes muy quisquillosos y esto puede hacer que tengan sus buenos disgustos con esta gente que les digo que pues no son buenas para ustedes, que a lo mejor ustedes. Tratan de ver los buenos todo el tiempo, pero este mes en especial, tal vez sí logren hacer que les digan cuatro frescas, mis ángeles. Así es de que vamos a prevenir en lugar de lamentar. Pero bueno, Pisces, hasta aquí me quedo contigo. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. De verdad deseo que tengas un mes de mayo lleno de sorpresas, lleno de alegrías y espero de verdad que tú no permitas que este mes te haga nadie daño. Pero bueno, mis ángeles, ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí yo les regalo un jaloncito de orejas y es totalmente gratis. Y bueno, mis ángeles, si quieren ayudar a la abuela, ya saben, compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y por supuesto, no se olviden que los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. Mil bendiciones para ustedes este mes de mayo.